comiendo con las autoridades de la Asociación de Empleados de Farmacia de Santa Fe, aquí en Chacabuco al 1800, en la renovada sede, por cierto, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Y Cara Costa, ¿no? Casi te digo cachorro. Ajá. Así, más no problema. Como... Sí. Mi apodo de barrio. Así es. Sí, exacto. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, gracias, bien. Trabajando, como siempre, tratando de seguir y finalizar este buen año que estamos teniendo con respecto a lo que va en la defensa de los trabajadores y de ya con las obras que estamos realizando, que para nosotros es un adelanto y una perspectiva de avance muy, muy buena. Y que bueno, que va a ser en beneficio de todos los trabajadores para que la utilicen y para poder llegar a hacer cosas nuevas para también para beneficiar la capacitación y el trabajo de ellos, ¿no? Ya están listos, el salón ya prácticamente está listo, sí. Como para... La parte de abajo ya está casi terminada, sí, faltan los detalles de terminación de obra. Calculamos que en un mes ya prácticamente tenemos el salón habilitado para que los compañeros lo puedan usar. La verdad que quedó muy lindo, fue con una obra que llevó su tiempo, pero gracias a Dios todos los plazos que nos pusimos los fuimos terminando. Así que estamos muy contentos con el tema de la obra. Falta solamente la parte de arriba, que es otra etapa que la vamos a dejar para el año que viene. Uh-huh. Y se va a llevar a cabo aquí dentro de unos días una jornada, ¿no? Una campaña de prevención de reanimación cardiopulmonar. Claro, reanimación cardiopulmonar, ya la estamos promocionando, es otra de las nuevas etapas de cursos de capacitación que estamos haciendo conjuntamente con la Obra Social, OSADEF, la Obra Social Nacional, en cada provincia se están haciendo. Bueno, en este momento estamos realizando la campaña de reanimación cardiopulmonar, en la cual la vamos a hacer el 14 de noviembre, sábado 14 de noviembre a las 15:30 acá en la sede, un poco para que ya los compañeros vean los avances de obra y cómo están las obras acá en el sindicato, y ya vamos a tener lugar, entonces queremos que ya el sindicato sea para los afiliados, por eso queremos que se realice acá, la hacemos acá directamente, y bueno, esperamos la participación porque de todos los afiliados y público en general. Está abierto a todo el público. Sí, todo el público, porque creo que es algo que es muy interesante, llega a salvar vidas. Exactamente. Porque es la realidad, puede llegar a salvar vidas, y es un curso que vienen doctores de la obra social a dictarlos, cardiólogos y técnicas en emergencias médicas, que son de la Superintendencia de la Nación, a dictar el curso. Va a haber práctica también con los muñecos necesarios para realizar las prácticas necesarias. Bien completo. Es algo que yo creo que para el afiliado y el público que quiera asistir libre y gratuito. Va a ser bueno. Sí, total libre y gratuito. Va a haber una mateada, traigan el termo nomás, el mate, que nosotros ponemos todo lo demás. Y va a ser una tarde amena, un curso que... ¿A qué hora es? Se va a realizar a las 15:30, sábado 14, 15:30. Uh-huh. Un buen horario, durará 2 horas, 2 horas y media, depende de la intensidad que se le va a dar al curso y la participación que van a tener los que van a estar asistiendo, porque va a ser una especie también de debate, preguntas y respuestas, lo que quieran, las dudas que tengan los compañeros las pueden... expresarla y bueno, y se le dará la respuesta necesaria para que sea un curso interesante. Estamos en noviembre, es un mes, prácticamente noviembre y diciembre, uh-huh. Es temporada de balances. Ah, sí, exactamente. Y resúmenes e informes, ¿no? Uh-huh, sí, nosotros ya para el 18 de diciembre tenemos fecha para presentación de memoria y balance, así que... también invitamos a todos los compañeros para que se arrimen al sindicato y puedan informarse de cómo se fue gastando en este año el dinero de sus aportes. Así que esperamos que concurran, así cualquier duda que tengan sobre este tema, también se les va a dar toda la información que corresponda. ¿Qué destacaría de lo que es el resumen, lo que es el balance? Y el balance es como toda asociación o sindicato que tenemos, ¿no? Es la expresión y el trabajo
realizado en todo el año. Yo creo, como dice mi compañero acá, y gracias a la comisión directiva que está trabajando atrás de todo esto, yo creo que es un año muy positivo, en el cual, bueno, decisión de obra, decisión de capacitaciones, decisión de muchas cosas que se tomaron, turismo, viajes de recreación que empezamos a hacer, que hace rato que nos hacíamos, la comisión se está moviendo, o sea, casualmente hace poco hicieron uno a Tecnópolis, están pensando ya hacer otro lugar, se está viendo el lugar, claro, Taimaiken puede ser el punto, pero bueno, yo creo que el balance va a ser un resumen de todo el buen trabajo que realizó esta comisión directiva. Y bueno, de la sesión para beneficio de los afiliados, en la cual, como dice él, expresa todo lo que se ha gastado y cómo se ha invertido y cómo está trabajando esta sesión para beneficio de ellos, ¿no? Una cosa es segura, que no se gasta lo que no hay. Acá todo lo que se gasta es porque tenemos, gracias a Dios, una conducta de trabajo, así que si hicimos las obras es porque realmente podíamos hacerlas, no nos metimos ningún crédito, no pedimos plata prestada, todo con fondos propios, y todo lo que se hace en tema servicio también, así que más allá de la inflación, de los problemas conjunturales de la economía, gracias a Dios estamos en un buen camino, así que no tenemos ningún problema en ese sentido. Eso es destacable decirlo, porque en tiempos difíciles hacer una obra de esta magnitud, sí, y teniendo, porque acá hablamos de un total de 500, 600 afiliados que aportan, no es un sindicato como los grandes sindicatos, o sea, se hace con mucho esfuerzo lo que hacemos, y bueno, y gracias a Dios lo podemos hacer. El hecho de la asamblea significa que hay una, digamos, una comunión, ¿no? Que hay una relación directa con los compañeros, con los... Sí, desde ya eso es muy importante lo que estás destacando vos, porque yo creo que, amén que nosotros siempre decimos, la comisión directiva y nosotros previamente, que el sindicato es de los compañeros. Claro. El sindicato es una casa de los compañeros, está abierto los 365 días del año para los compañeros. Ya eso lo queremos destacar, porque siempre lo venimos diciendo desde que empezamos nosotros a estar acá conduciendo este sindicato. Las puertas están abiertas para todo, para cualquier tipo de cuestiones, ¿no? Tanto derechos laborales como beneficios para ellos, para preguntas, resolver alguna especie de problema para los compañeros. Eso está. Y lo importante es eso, que a veces muchos no se pueden acercar, pero las asambleas sirven para eso, para que el compañero exprese lo que sienta por su sindicato, exprese el trabajo que estamos haciendo en la comisión. Nosotros ya siempre escuchamos a todos, no tenemos ningún tipo de inconveniente y sabemos responderles a todas las inquietudes de todos, ¿no? Uh-huh. Por eso es interesante una asamblea, para que los compañeros se acerquen, que es el 18 de diciembre, diciembre, 21 horas, para que vengan y vean el trabajo que realizó esta comisión directiva, ¿no? Que fue muy interesante en este año. ¿Qué día y van a seguir? Creo que es viernes. Viernes 18 de diciembre, 21:30. Sí, sí, sí. Ya estamos informando a todos los compañeros, ya va a salir también el parte diario, porque por estatuto tenemos que estar, bueno, pero también por medios televisivos, como en este caso, lo estamos haciendo, gracias a ustedes. Pero bueno, lo importante es que vengan los compañeros. Nos queda un minuto. Sí. Nos gustaría saber, a ver, porque voy a cometer una infidencia. Me decías que estás viajando mucho. ¿Se puede hablar de algo? No, estamos viajando con compañeros a Buenos Aires. Estamos haciendo, estamos participando también muy bien en lo que es la obra social y el directorio de la federación, en la cual está compuesto por acá Oscar Costa, yo, Sergio Chossi y Eduardo Montserrat, en los cuales los tres integramos la federación, y el consejo directivo de la federación y el consejo directivo de la obra social. Es algo que también a nosotros nos enorgullece, porque eso resume un trabajo de lo que estamos haciendo en la provincia y lo estamos transmitiendo a todo el país, en el cual aprendemos y también enseñamos cosas que hacemos acá, en las cuales son muy positivas, ¿no? Hay una buena integración, ¿no? Sí, nosotros los sindicatos que estamos componiendo esta federación destacamos eso, que es muy unida, trabajamos todo en bien común del trabajador,
y siempre dándole para adelante, ¿no? Tratando de mejorar siempre un poquito más. Como siempre, un placer. Gracias, Sergio. Vale. No, gracias a usted. Y bueno, como siempre también agradeciendo las noticias, el apoyo y esta relación que es de colaboración mutua, ¿no? Exactamente. Que nos encanta dar a conocer a un amplio sector de la televidencia cómo se trabaja en un lugar donde indudablemente se nota que hay trabajo y dinámica y esfuerzo. La Asociación de Empleados de Farmacia de Santa Fe. Sergio Chossi, Oscar Costa, los recomiendo.